Buenos días. Pues muchísimas gracias a los medios de comunicación, a quienes hemos querido convocar para informar y aclarar de los puntos que atañen a las dudas surgidas con relación al transporte y a las paradas que realizan los autobuses. En primer lugar, informar que el transporte no es competencia de las entidades locales, a no ser que seamos una ciudad de 50.000 habitantes, y por lo tanto todo aquello que el ayuntamiento pueda realizar siempre va en el ámbito de, de nuestra eh, responsabilidad a la hora de eh, ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía y que la gente de Avarán, nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan disponer de los mejores servicios. Vamos a empezar por el servicio interurbano. Un servicio interurbano es aquel que conduce a los, los usuarios a otra ciudad, a otro municipio. En este caso, a la ciudad de Murcia. El servicio interurbano está operado por una empresa, es Interbus, anteriormente Licar. Son empresas que tienen la concesión por parte de la comunidad autónoma a través de la Dirección General de Transporte, Dirección General de Movilidad en el mandato corporativo anterior y, por lo tanto, son empresas que tienen una serie de criterios que van en el contrato que tienen firmado con la Dirección General. Eh, esta empresa lleva muchos años solicitando al Ayuntamiento de Abarán en las distintas conversaciones que hemos podido tener con el responsable de zona el establecimiento de una única parada en el municipio, como se realiza en cualquier ciudad, como se realiza en Cieza, en Molina de Segura, en Moratalla, en la propia ciudad de Murcia, es decir, en todas las ciudades. El servicio interurbano tiene, por condiciones naturales de ese servicio, una sola parada, que en el caso de Abarán la es la terminal de autobuses de Bajo Solana, a la cual se le realizaron en el pasado mandato una serie de mejoras importantes para mejorar los accesos, la maniobrabilidad de los vehículos. Eh, informado que va a haber esta única parada, se va a poder rescatar una segunda opción eh, que viene un poco a responder también a ese sentimiento generalizado, esa petición popular que hay en redes sociales, en grupos de Facebook, en, en todo tipo de, de ámbitos se está pidiendo que se pueda rescatar una al menos una parada más. Nosotros ya veníamos trabajando en esa posibilidad y en las últimas gestiones realizadas con el jefe de zona y el responsable de tráfico de esta empresa, hemos podido determinar una segunda parada que viene un poco a dar respuesta a la dinámica de nuestro municipio, que es un pueblo porque pues, tenemos una serie de población en la parte alta y otra serie de población en la parte más pegada al río. La segunda parada ya tiene una marquesina. Estamos hablando de la carretera de Blanca, donde está el concesionario de autobuses, y esa parada se va a complementar con otro punto al otro lado de la calzada, cruzando el paso de peatones, para poder, eh, digamos, bajar usuarios cuando el autobús venga desde Murcia. El recorrido va a ser, primeramente, el autobús va a recoger a la mayor parte de usuarios en la terminal de autobuses de bajo Solana. Es una zona frecuentada. Tenemos la comisaría de policía, el mercado semanal es el espacio donde se instala la feria, por lo tanto es un lugar al que tenemos por costumbre ir caminando o en vehículo particular y, eh, por lo tanto, una vez que recoja a estas personas se va a complementar con esta segunda parada, como os decía, un poco más arriba, enfrente del concesionario. Eh, creemos que esto da respuesta, va a permitir desahogar a todo el, el número, el volumen de personas de los dos cabezos. De Avenida de la Estación, de la propia Avenida de, de, de la Constitución, Plaza de la Zarzuela, es decir, a todo el volumen de personas, de población que vive en la parte alta de Abarán. Eh, no va a haber más paradas, se va por lo tanto a mantener el criterio de una única parada, complementada con esta segunda, como os decía, en Carretera de Blanca, eh, cerca de la rotonda de, de entrada al pueblo de Abarán, donde estaba antiguamente eh, Frutas Brigitte. Esto por un lado. Luego también tenemos una serie de quejas que hemos estado atendiendo a través de redes sociales acerca de los usuarios del autobús de las 7 de la mañana. Este es el autobús que viene de Cieza. Tanto los que vienen de Moratalla como Cieza entran en San José Artesano, eh, casi casi por encima de, de las condiciones de su concesión. Y bueno, debemos decir que vamos a condicionar mejor el, el punto de admisión de, 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 viaj de viajeros, que está justo debajo, porque está más resguardado. Eh, justo debajo del puente de la antigua carretera nacional. Los choferes tienen obligación, tienen indicaciones eh, de la empresa de no coger a los usuarios si no están debajo de este espacio protegido, donde ya por cierto hay una, un indicador de parada de, de autobús eh, desde hace años. Lo vamos a iluminar mejor, vamos a hacer eh, una pequeña inversión municipal con cargo a los, a los fondos propios para iluminar mejor. Ese punto que, como os decía, es para recoger personas en el servicio de las 7 de la mañana que no entra Barán por contrato. Si sí tenemos el de las 8 de la mañana que sale desde Barán, como, como ya es eh, bien conocido. Hay una tercera problemática que estamos atendiendo. En este momento no tenemos una solución porque estamos eh, trabajando codo con codo con el responsable de tráfico de Interbus para tratar de garantizar que los jóvenes que disponen de un bono o aquellas personas que quieren coger ese autobús. Cuando el autobús ya viene bien ya viene lleno, lógicamente no pueden eh, subir a este coche. Y estamos viendo a ver de qué manera la empresa puede amoldar la oferta de, de vehículos a la demanda real que se está detectando, que es superior a ese sola, digamos, a ese vehículo eh, que ahora mismo está pasando en cada franja horaria. Eh, estas son las gestiones que estamos realizando. Por otra parte, informar que todo el transporte de cercanías, que está operado por la empresa local Sánchez Gil. Si sí va a poder realizar todas las paradas habituales, porque es una condición natural del transporte de cercanías, del transporte denominado también semiurbano que hace los servicios hacia Olla del Campo o hacia Cieza o incluso por dentro del municipio. Eh, esta es la situación actual y, bueno, decir claramente que eh, tanto un transporte como otro no son competencias del Ayuntamiento, pero que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para para atender las, las demandas de la población y tratar de prestar el mejor servicio posible a través de esa mediación del ayuntamiento con las empresas que prestan los servicios. Los horarios, pues el responsable de tráfico indica que se han cambiado en franjas de 15 minutos eh, a petición de los propios usuarios, es decir, que eh, la empresa ha sido flexible a la petición de los usuarios, es posible que esos cambios no satisfagan a todos los usuarios. Yo he estado incluso atendiendo... Eh, preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, en mi perfil personal, a través de Instagram, sobre todo gente joven, gente que tiene que entrar a la universidad, gente a la cual no le viene bien esos cambios, pero en estimo, estimamos, comprendemos que son medidas que tiene que adoptar la, la empresa que presta el servicio para tratar de ajustarse a lo mejor posible a, a la mayoría de la opinión de los usuarios que, que atienden.